A Chile, al resto del mundo, y nos hace ser el más grande en el mundo de la bicicleta durante un día. Se notó la mano de la nueva productora, la pista estuvo enrejada prácticamente al 90%, también se vio una mejor construcción de los saltos, y nada, felicito a la producción. Quisimos poner dos pantallas, una en la zona de arriba y otra en la meta, donde se pudieran proyectar los tiempos en vivo, también proyectar imágenes con un dron. Entonces la gente que estaba en el cerro, como la gente que estaba aquí abajo en el plano, podían ir viendo qué es lo que iba pasando con cada corredor desde que partía hasta que pasaba por el punto intermedio y llegaba a la meta. Tratamos de buscar la mejor forma de poder hacer participar al público, que la gente viera y fuera viviendo la carrera, viendo cómo venían los últimos saltos los corredores. Así que realmente un gran desafío y un gran logro en este momento para la producción de este año, la gente de Procard. Y como dice un eslogan por ahí, no Procard, no Event.